Ok, hay algo aquí. Hay algo sospechoso aquí. Algo misterioso acá. Ok, hoy se viene un día súper complicado. Hoy tengo un montón de cosas que hacer, así que... No sé qué voy a hacer hoy. Son muchas cosas. Pero bueno, decidí tomar una ruta nueva el día de hoy para romper un poquito la rutina. Así que voy a tomar el teleférico celeste para llegar a Darce. Y de ahí subo caminando al canal. Miren esa trancadera de allá. Uf. Esta ciudad es un caos. Un caos total. Ya acabo de salir del canal, chicos, y nos vamos a ir directamente hasta la plaza Humboldt. Sí, de nuevo. Porque estaba el chef Alexander yéndose a la plaza. Y bueno, porque voy a ir a hacer fotitos con Coach. Sí, así que vamos a la plaza. Magumbo. Oye, ¿qué es ese bicho? Sí, ya lo tengo. Ay, perfecto. A ver. Tengo ahí en la cámara. Puedes mirar al horizonte. Sí, soy lo máximo así. Sí. Ya lo tengo. Estamos con Coach para hacer las fotitos. Super Coach, ya acabamos las fotitos. Eso. Una onda. Estén pendientes, bebés. Buenas fotitos. El Ada es un capo. Ahí va a estar subiendo él en sus redes. Ya lo saben. Síganme. Ok, eso sí es mi ventarrón. Hace rato el teleférico sufrió una fuerza desconocida, al cual lo hizo parar un ratito, pero fue por el viento, que de verdad estaba muy brutal. Ok, vine a casa lo más rápido que pude y voy saliendo de nuevo de volada. No se me ve nada. Estábamos ensayando con la banda, con los Lolas, y ahora estamos camino al evento de Vístete. Uf, es un día agotador. Muy bien, ya estamos en Warm Up. Cool. Acá adentro es el evento de Vístete. Luego se fue a comprar algo, así que espero que vuelva. Bien, volví a casa ya. Allá abajo está Sergio, por allá abajo, no lo veo. Sergio es mi Uber de confianza. Es un crack total. Ay, qué oscuridad, qué oscuro, ¿no? Bueno, yo que estoy llegando a casa ya por fin. Me toca editar unos cuantos videos, así que va a ser un día medio complejito. Estoy cansadísimo, ya es muy noche. Nos vemos en mi cuarto donde sí hay luz. Muy bien, chicos, por fin estoy en casa. Abrigadito. Me puse el gorrito, me puse la chalina, la chamarrota. Y estoy listo. Ahora mismo estoy esperando a que descarguen unos archivos. Y creo que voy a terminar de editar esto mañana, simplemente. Así que el vlog de mañana va a llegar un poquito más tarde. Por cierto, el vlog de hoy, no sé por qué, o sea, no se publicó. Se quedó en privado. Rarísimo. Lo había dejado programado, pero no sé qué pasó. Lo bueno es que no está haciendo demasiado frío. El fin de semana sí que hizo un frío extremo. Hasta me compré guantes porque necesitaba, pero ahora mismo no los necesito. Así que esa es la indicación clara de que no está haciendo mucho frío. Ay, bueno, chicos, aquí vamos a acabar el vlog de hoy. Tuve muchas cosas el día de hoy medio complejitas, pero se logró hacer, así que todo bien. Ya saben que pueden seguirme en Facebook, Twitter e Instagram para más contenido. Y nos estaremos viendo mañana en un próximo episodio. Chucha. Y en el episodio de mañana. Pero, tío, vamos. Apoyando a mi hijo, bueno, es una de las primeras personas que realmente admiro. Pues con gusto acompañarlo, ¿no? Jeje, ha vuelto Luisito. Santa. Como fans de Luisito. Entonces, bueno, yo muy feliz de que él haya logrado por lo menos un video y lo saludó y él está encantado.